Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en este webinar que queremos, que estamos organizando desde la Unidad de Docencia del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud. El objetivo es poder explicarles cuáles son los puntos y los aspectos más importantes del doctorado en Ciencias Biomédicas y también digamos que poder evacuar cualquier duda o pregunta sobre el sistema de admisión, sobre cuáles son las ventajas de estas postulaciones. Yo imagino que todos tienen también muchas dudas acerca del tema de las becas, que es algo súper importante y que tenemos el apoyo del CONACYT para este programa. Entonces, si me permiten, gracias vamos a respetar la puntualidad y voy a comenzar a compartir con ustedes pantalla de algunos aspectos importantes que consideramos que deben conocer para poder postularse al posgrado del instituto. Entonces, una vez más, buenos días a todos. Yo soy la doctora Rosa Guillén. Tengo el agrado desde la unidad de docencia del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de poder presentarles este breve resumen de lo que es nuestro doctorado y de lo que ustedes pueden tener a mano para poder postularse. ¿Me podrían decir, por favor, si logran ver la diapositiva? Sí, se ve, profe. Genial. Entonces, ¿logran ver esta diapositiva? ¿La de Prociencia? Ok. No se ve, profe. Sí, no. Se ve solo el PowerPoint. Okay, no presentación. Bueno. Ahí sí. Bueno, perfecto. Ok, entonces, con respecto al doctorado en ciencias biomédicas, es importante comentarles lo siguiente, ¿verdad? Comenzar con las buenas noticias. Tenemos el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través del programa ProCiencia y el apoyo del FEI, que nos permite contar con becas tanto académicas como becas de manutención para los postulantes que sean admitidos a nuestro doctorado. Cosas importantes que tenemos que comenzar y dejar bien claro, ¿verdad? Que desde el punto de vista del Instituto de Investigaciones y de la Universidad Nacional de Asunción, el objetivo de este doctorado es formar investigadores independientes e innovadores en el área de ciencias biomédicas. Y por tanto, este objetivo es sumamente ambicioso, ¿verdad? Entonces, para poder lograr esto, tenemos, digamos que ciertas exigencias que son bastante más altas que lo que serían posgrados de tipo profesionalizante. Lo primero que ustedes pueden ver aquí es que la exigencia en horas es bastante elevada. Este doctorado tiene en total 7.680 horas de desarrollo presencial y el énfasis de la mayoría de estas horas está centrado en la investigación a realizarse en laboratorios especializados dentro del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud. Como les dije, el objetivo es sumamente ambicioso, pero la pregunta que nos hacemos es cómo lograr este objetivo.
Y para poder lograr este objetivo necesitamos lo que se considera como una dedicación exclusiva. Esa es una condición impuesta por el CONACYT para el apoyo de las becas. Y eso consiste, ¿qué se considera una dedicación exclusiva? Digamos, una actividad presencial aquí dentro del instituto de 40 horas por semana, que está fijado en un horario de desarrollo del programa de lunes a viernes de 8 a 16 horas. ¿Cuál es la duración completa de este programa de doctorado? Son 48 meses. El objetivo es que dentro de estos 48 meses ustedes terminen con la tesis defendida y también con un artículo publicado, porque eso también es una exigencia dentro del plan de mejora que nos exige CONACYT. ¿Qué es? Y la pregunta aquí, claro, el horario es súper exigente. ¿Cómo puedo mantenerme si tengo que hacer mi doctorado en este horario? Bueno, y ahí es donde tenemos el apoyo de CONACYT, ¿verdad? Lo primero, con respecto al apoyo de CONACYT, tenemos dos categorías de becas. Una beca académica, que es la que cubre el costo completo del programa, es decir, las matrículas, las cuotas, los costos de generación de los títulos. Y la beca de manutención para los doctorados es, tiene un estipendio fijado de 6 millones de guaraníes por mes. Recuerden que estas becas de manutención son ofrecidas no por el instituto, sino por el CONACYT, entonces están sujetas a la regulación del CONACYT, por eso es importante revisar la guía de condiciones de estas becas. ¿Qué es lo que ofrece el instituto para poder lograr este objetivo? Bueno, básicamente nosotros construimos la estructura de este programa sobre los recursos humanos más valiosos, es decir, tenemos tutores con amplio expertise, todos ellos rankeados dentro del PRONI, con un expertise de años de generación y gerenciamiento de proyectos de investigación, así como también de líneas de investigación activas en este momento, que son las que van a acoger a los estudiantes de doctorado. ¿Qué ofrece el programa académico? El programa académico tiene cohortes previas exitosas, no es la primera vez que llevamos a cabo este doctorado. Los docentes que forman parte de nuestro plantel son docentes reconocidos en el área de investigación. Cumplimos con los criterios más altos de calidad académica y además nuestro doctorado, como dijimos ya anteriormente, tiene un fuerte componente de investigación que está a su vez sustentado con la colaboración de redes internacionales con las que cuentan los diferentes miembros de nuestro plan, de nuestro plantel académico y también de nuestros tutores. La siguiente pregunta que probablemente ustedes se puedan hacer es ¿quiénes pueden postular? ¿Qué es lo que necesito para poder postular? Bueno, básicamente la postulación está abierta a graduados de cualquier carrera afín a las ciencias biomédicas, mientras que su carrera tenga una duración mínima de 2.700 horas. Como esto es un doctorado, necesitamos que el postulante cuente con un título de maestría en ramas afines a las ciencias biomédicas. Y dentro de nuestro posgrado, contar con publicaciones científicas previas en revistas indexadas es un factor extremadamente importante que se valora en el momento de del examen de admisión. La siguiente pregunta que ustedes se pueden hacer es ¿cómo me postulo? ¿Cómo puedo hacer para postularme? La primera recomendación es leerse la guía de bases y condiciones de inicio a final, a cabalidad. Estas guías de bases y condiciones están disponibles en la página web del CONACYT. En el caso de nuestro posgrado, como yo les había comentado anteriormente, nosotros tenemos líneas activas, tenemos tutores que ya han declarado cupos para recibir estudiantes de doctorado. Entonces, uno de los pasos más importantes que tal vez otros posgrados no tienen y que el instituto sí requiere, es que ustedes puedan contactarse con esos tutores que declararon tener cupos y líneas de investigación activas para que puedan entrevistarse con ellos y entonces poder obtener una carta de aceptación a una línea de investigación y una justificación del proyecto, porque ambos documentos que ustedes ven aquí son necesarios para postularse al doctorado del instituto. ¿Dónde se suben los papeles? ¿Dónde veo las condiciones? ¿Dónde tengo que llenar mis datos? Bueno, básicamente toda la postulación se realiza a través de la plataforma SPI que depende del CONACYT, donde ustedes pueden ver aquí tienen
la página web del SPI. Entonces, es importante, lo primero que ustedes van a darse cuenta es cómo entro, dónde está. Este es el link de la página web del CONACYT. Nuestro doctorado, el código de convocatoria es BCAS01. Ustedes van a ver que al abrir este logo del doctorado en ciencias biomédicas, ustedes van a tener este botón de postular, pero antes de entrar a este botón de postular, fíjense cosas importantes que van a ver en esta plataforma. ¿Desde cuándo está abierta la postulación? Desde el 15 de septiembre. ¿Hasta cuándo está abierta la postulación? Hasta el 15 de octubre. Y aquí tienen los documentos más importantes que deben descargar y leer y conocer a cabalidad, que son la guía de bases y condiciones del incentivo, el reglamento del incentivo, y en este papel que dice brochure del posgrado es donde ustedes van a tener absolutamente todos los datos del doctorado en ciencias biomédicas, cuál es la duración, cuáles son los papeles, cuáles son las materias, cuáles son los procesos de admisión, etcétera. Entonces, este brochure es un documento resumido e importante que deben tener con ustedes para poder saber cuál es el alcance del posgrado. Yo les había dicho lo más importante en este momento es contactarse con sus tutores, hacer una entrevista y tener esa carta de aceptación y básicamente esa propuesta de proyecto. Ustedes se estarán preguntando, ¿y dónde puedo tener acceso a cuáles son las líneas de investigación activas? ¿Cuáles son los tutores con los cuales me puedo contactar? ¿Dónde veo los contactos de esos tutores? Entonces, yo les animo a que puedan escanear este código QR que ven aquí en la presentación y en eso les va a llevar a un documento donde están absolutamente todas las líneas de investigación, los tutores, los cupos y también las direcciones de correo electrónico. Entonces les animo a aquellos que estén con ganas de postularse, comiencen con este paso que es importante poder entrevistarse con sus tutores. ¿Cuáles son los documentos? Imagínense que me entrevisto con mi tutor y ya tengo la aceptación. ¿Cuáles son los documentos que me va a dar mi tutor? Mi tutor me va a dar este documento que ustedes ven aquí, que es la carta de aceptación a la línea de investigación. Y también en conjunto se redacta lo que sería la propuesta del proyecto de doctorado, que es solamente, como ustedes pueden ver, un documento bastante breve, no tiene más de 2 páginas, ¿verdad? Entonces, estos 2 documentos son los que ustedes van a subir en el SPI. Y aquí hay una cosita importante. Recuerden que el SPI se hizo para muchos posgrados con requerimientos diferentes. Entonces, ustedes van a ver que en el SPI les pide el proyecto o les pide el protocolo. Entonces, en realidad, nosotros no pedimos el protocolo ni el proyecto. Lo que ustedes van a subir en ese ítem del SPI van a ser estos 2 documentos, ¿verdad? La propuesta de proyecto y la carta de aceptación a la línea de investigación. ¿Cuáles son los pasos para el proceso de admisión? Recuerden, lo primero, entrar al SPI, leerse todos los documentos y comenzar a llenar ya todos los datos que les pide el SPI. Esto va a estar abierto hasta el 15 de octubre. Nosotros, una vez que cierre este periodo, vamos a comenzar a revisar las postulaciones para ver todas aquellas que finalizaron de forma exitosa y que califican para la siguiente fase, que es la fase de admisión. La fase de admisión tiene 2 procesos importantes. Un proceso que es un examen de comprensión lectora de un artículo en inglés, ustedes no se preocupen, es sencillamente darles un artículo en inglés con algunas preguntas para que ustedes puedan responder y darnos cuenta si comprenden el trasfondo del artículo científico. Y eso está previsto para el 19 de octubre en horario de las 9 horas, que es presencial aquí en el aula 1 del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud. Una vez que ustedes terminen este examen, el comité académico ya va a estar conformado para poder hacer la entrevista con los postulantes, que es, digamos, la tercera fase de este proceso de admisión. ¿Qué esperamos entonces después de eso? Tener la fase documental, el examen de comprensión lectora y la evaluación en la entrevista, ¿verdad?
Entonces, ¿cuál es la línea de tiempo que queremos proponer para ustedes? Recuerden, la postulación a través del SPI está abierta hasta el 15 de octubre. El examen de admisión sería el 19 de octubre, así como la entrevista con el comité académico. Y el objetivo es que nosotros podamos desde el instituto generar la lista de admitidos y elegibles el 20 de octubre. Cosas importantes que tienen que tener en cuenta aquí de estos dos términos. ¿Qué es un admitido? Bueno, en el caso del doctorado en ciencias biomédicas, nosotros habíamos solicitado un cupo de 10 estudiantes con becas. El CONACYT, al abrir en este momento la guía de bases y condiciones, nos dio la posibilidad de que si otros posgrados no utilizan el total de becas, nosotros podamos ampliar el número de estudiantes con una especie de reciclado de becas que otros posgrados no han utilizado, ¿verdad? Entonces, esa posibilidad estaría abierta a esta categoría que ustedes ven aquí, que se llaman elegibles. ¿Cómo se arma la lista de admitidos y la lista de elegibles? En el caso del instituto es por puntajes, ¿verdad? Entonces es por orden de puntajes en el examen, en la entrevista, en los documentos, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos, como les dije, un cupo máximo de 10, que es lo que entra ya directamente como admitido, y después esta parte de elegible estaría dependiente de la dinámica de los demás posgrados fortalecidos por CONACYT. Imagínense que terminamos el proceso de admisión y ustedes están dentro de esa lista de los admitidos. Lo primero que se van a preguntar es cuándo inicia el posgrado. El objetivo es tratar de iniciar el posgrado en diciembre del 2023. ¿Qué es cuál es la estructura sobre la cual está soportado el doctorado? Sobre la fase docente, donde vamos a tener materias regulares que son obligatorias, materias de tipo avanzada que son flexibles, es decir, que ustedes pueden elegir en base a la afinidad del curso con el tema de su tesis. Vamos a tener seminarios que en este caso van a estar sobre todo orientados a tener contactos con investigadores del exterior para tratar de aumentar la internacionalización del posgrado, así como también la oportunidad de realizar actividades de extensión orientadas a la generación de divulgación científica y contenido educativo. En el caso del componente más fuerte, recalco de nuevo en nuestro doctorado, la mayoría de las horas que ustedes dediquen en estos 48 meses va a estar en esta fase, donde ustedes van a estar realizando sus experimentos en la fase de investigación y donde estos experimentos van a estar seguidos de manera muy cercana de los tutores que les aceptaron en sus líneas de investigación. En esta fase nosotros esperamos que ustedes redacten su tesis, presenten, defiendan la tesis, así como también puedan ser capaces de redactar y publicar resultados parciales dentro de esos 48 meses. Entonces, ¿cuál es el consejo después de todo esto que les acabo de mostrar? Es súper, pero súper importante iniciar la postulación con tiempo en el SPI, porque ahí ustedes se van a dar cuenta si hay algún documento que les falta, se van a dar cuenta si hay algo que no entienden, van a poder preguntarnos con tiempo y forma, nosotros vamos a poder ayudarles. Y entonces viene la siguiente pregunta: si tengo alguna duda, por favor, no duden en contactarnos. Pueden escribirnos a este correo, posgrado@x.una.pi. En la página web del instituto también van a encontrar la lista de tutores, van a encontrar también el brochure, lo mismo que encuentran en la postulación del CONACYT. Entonces, desde la unidad de docencia, asegurarles que tienen todo nuestro apoyo para que la postulación sea exitosa. Realmente estamos abiertos, esperamos la postulación de todos ustedes. Y bueno, agradecerles a ustedes por este tiempo que acaban de invertir en estar atentos a este seminario. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Quedo atenta a cualquier pregunta, comentario que tengan. Les vuelvo a escribir aquí en el chat la dirección de correo electrónico del posgrado. Por favor,
no duden en escribirnos, en acercarse para que nosotros podamos analizar caso por caso, duda por duda, cómo podemos ayudarles a que la postulación sea exitosa. Un detalle importante que también quisiera compartir con ustedes es que desde el punto de vista de los oficiales de CONACYT, tenemos una apertura muy grande y una flexibilidad muy grande para el análisis de caso por caso respecto a dudas que tengan. O sea, el objetivo es tratar de ayudar y tener los mejores postulantes para realmente colaborar con el país en la masa crítica y generar investigadores innovadores, sólidos, con capacidad de gestionar proyectos, de formar recursos humanos, que es básicamente lo que nos guía en este tipo de posgrado. Entonces, muchísimas gracias a todos. Estamos súper abiertos a recibir sus consultas, a recibir sus postulaciones, y muchas gracias a todos por este tiempo. Que tengan un excelente resto de jornada. Gracias. Gracias, profe, gracias. Gracias a ustedes. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Sí. Sí, te escuchamos, Aníbal. Hola, profe, ¿qué tal? Muy buena la presentación. Te quería agradecer por todas las gestiones. Tengo unas consultas generales que tal vez le ayude a varios de los interesados. Perfecto. Una parte de la presentación comenta que dice que los tutores tienen que ser categorizados en PRONI. Eso es excluyente, porque hay gente que tendrá PhD, pero a lo mejor no está en el PRONI o no está activo actualmente. Sí. Y lo otro es... Sí. Perdón, te hago las dos consultas. Y la otra parte es si todos los posgrados que están fortalecidos por el CONACYT tienen el mismo periodo de postulación, para que la gente que quede, por ejemplo, como elegible, quede en tiempo de empezar las clases. Esa era la otra consulta. Gracias, profesor. Sí, perfecto. Aníbal, excelente pregunta. La mayoría de nuestros tutores, además de tener el PhD, está categorizado en el PRONI. Entonces tenemos las dos cosas. Desde el punto de vista de la guía bases y condiciones y también desde el punto de vista de lo que es la reglamentación de la educación superior, el único criterio que realmente necesitamos es que tenga el doctorado el tutor, porque tiene que tener exactamente el mismo título de la titulación donde va a dar clase o donde va a ser tutor, ¿verdad? En el caso nuestro del instituto tenemos las dos cosas, pero en realidad el único criterio es que tiene que tener un PhD y que tiene que tener una línea activa donde pueda recibir un estudiante y acoger una tesis de doctorado. La segunda pregunta con respecto a los tiempos de postulación. Debido a cuestiones de la administración de los fondos de Prociencia, ustedes saben que todo es sumamente rápido y todo se tiene que hacer para ayer para poder cuadrar con la administración de los fondos. Entonces, la guía que nos dieron a todos los posgrados es que teníamos este tiempo de un mes de difusión y de postulación para poder hacer las elecciones, ¿sí? Entonces, todos los posgrados van a estar haciendo su fase de selección en ese mes. En algunos posgrados probablemente en aquellos donde su selección es solo documental, ellos incluso pueden hacer admisiones previas a la finalización del posgrado. En el caso nuestro del instituto, nosotros necesitamos finalizar la fase documental para poder hacer el examen y la entrevista, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿será que los elegibles van a poder comenzar en diciembre? Sí, lo más probable es que vamos a saber si tenemos elegibles dentro de nuestra lista para diciembre sin falta, porque todos los posgrados estamos teniendo los mismos plazos de admisión. No sé, Aníbal, si contesté las dudas. Sí, perfecto, clarísimo, profe, gracias. Súper. ¿Alguna otra pregunta?
Ok, entonces, gente, por favor, no duden en escribirnos y preguntarnos. Yo estoy segura que hay muchas dudas sobre las becas. ¿Qué hago si trabajo? ¿Qué hago si tengo este horario? ¿Verdad? Entonces, por favor, no duden en contactarse con nosotros, que podemos estar analizando con los oficiales de CONACYT caso por caso para poder darles la información más precisa que se adapte a su situación, ¿sí? Entonces, de vuelta, es importante comenzar la postulación, ver los documentos y preguntar ya nomás cualquier duda que tengan, porque el plazo se nos va volando, ¿verdad? Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, sí. Aníbal, ¿tenés alguna otra consulta? Es Pau, profe. Pau levantó la mano. Ok, Pau, entonces. No, profe, fue involuntario. Muchas gracias. Para mí todo claro y cualquier cosa voy a estar escribiendo al correo. Ok, buenísimo. Entonces, muchísimas gracias, gente, por unirse hoy. Y de vuelta, estamos abiertos a poder ayudarles en cualquier duda, cualquier problema que tengan a la hora de postularse. Cuanto antes puedan generar sus papeles y su postulación, más tiempo vamos a tener nosotros para poder resolver cualquier inconveniente. Entonces, muchísimas gracias. Anímense a postularse y desde el instituto les esperamos próximamente con tiempo, que tengan una excelente jornada. Hasta luego. Gracias, hasta luego.